Muchas gracias a usted. Feliz día o feliz tarde para todos. Les pido disculpas igualmente por el tema de la cámara. Por alguna razón no la puedo activar. De igual forma no se van a perder de mucho. Así que creo que no hay problema. Bueno, sin más, voy a dar inicio a la exposición de mi parte. Como pueden ver, el objetivo nuestro pues realmente va a ser generarles una idea de los procesos en el tema de las extensiones de las líneas de media tensión acá en nuestro país, en Honduras. Vale la pena aclarar que en los últimos 10 años, del 2011 a la fecha, digamos, la ENE, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y es la que ha estado a cargo desde siempre, digamos, en generación, encargada de generación, ¿verdad?, transmisión y distribución, pues actualizaba sus datos y sus requerimientos, pero desde el 2011 se ha quedado en la última versión, la cual no es totalmente cierta en un 100%, y muchas veces dependiendo del proyecto como tal, pues hay que hacer algunos cambios ahí sobre la marcha. Pero en general vamos a brindar una idea de estos procedimientos. El caso de la factibilidad básicamente es relacionada a cuánta potencia se va a instalar. Realmente en general en Honduras, nuestras líneas de distribución están trabajando en valores máximos o muy cercanos a sus valores nominales. Por tanto, incluso demandas en esta parte de factibilidad es el hecho de que incluso demandas relativamente pequeñas, digamos arriba de 1000 kVA, ya se necesita someter una carta, una solicitud, llamémosla, de parte del cliente, ¿verdad?, hacia la ENE, solicitándolo, y debe de hacerlo con al menos 6 meses, ¿verdad? Cualquier potencia que esté por debajo de 1000 kVA, pues realmente se puede manejar en un tema más rápido, pero arriba de 1000 se necesita ese tiempo. Se ingresa a la ENE y la ENE pues revisa el circuito del cual se va a pegar, la subestación asociada, el transformador obviamente, y dependiendo de eso pues dictamina que usted puede seguir con su proceso, o por el contrario se detiene y le piden algunas cosas independientes que vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Las directrices pues son nada más las normativas que están dentro del reglamento de la ENE, en donde estas directrices, vale la pena mencionar, no son siempre válidas, porque quiero hacer aquí un paréntesis que es bien importante. Las directrices dependen mucho de si la línea, estamos hablando en este caso de que son procedimientos para líneas privadas, ¿verdad? Pero muchas veces las líneas privadas pasan a ser parte de la ENE. En ese caso, pues hay unas directrices que seguir. En otros, las líneas son privadas y pues la ENE no va a tener mayor injerencia en ellas, porque no se va a hacer cargo del mantenimiento, reemplazo y todo lo que implica. Hay otras directrices para eso. Y las más fáciles, vamos a decir, desde el punto de vista de nosotros como consultores o constructores, son todas aquellas líneas que están dentro de propiedades privadas y que pues no, obviamente no
atraviesan ninguna vía pública, no van a ser cedidas a la ANE. Y en ese caso, pues, nosotros básicamente necesitamos diseñar, para lo cual nosotros como Cinetic, pues ya hace un par de años usamos DLT, CAD, y con eso media vez cumplamos las normativas y el software nos diga que no tenemos ninguna alarma, que no hay nada fuera de lo común. Entonces es más expedito ese trámite. Esa parte número 3 que acabo de, que pueden ver ahí, acá también en nuestro país desde hace unos 5 años, 4 tal vez, la empresa Energía Honduras, ¿verdad?, que es capital colombiano y capital hondureño, es la que tiene la concesión de la parte de las líneas de distribución. Sin embargo, ellos, desde el punto de vista de procedimientos para el diseño y construcción de una línea, no tienen mayor injerencia. Sin embargo, están ahí porque es el punto de partida. Uno tiene que ingresar a la página de ellos, meter los datos de descripción del proyecto, la potencia que se va a instalar, la distancia y alguna información técnica básica. Con eso la página le genera una, digamos, un número, una referencia, y esa referencia es la que uno necesita presentarle a la ANE junto con todos los requerimientos que ya vamos a ver. ¿Por qué se involucra EH en ese proceso? Bueno, se involucra porque, tal como lo mencionó mi antecesor, el ingeniero Garrido, si mal no recuerdo, acá igualmente hay mucha gente que hace sus propias notificaciones, instala sus propias líneas, se conectan, y pues por ahí hay una fuga enorme en temas de pérdida de energía por no facturación. Esto le sirve a EH más que a la ANE para darle seguimiento, porque cuando se haya terminado el proceso de diseño, construcción y recepción de parte de la ANE, en cualquiera de los casos, ¿verdad? La ANE notifica a EH y EH pues ya tiene conocimiento, porque ellos, insisto, son los, repito, son los encargados de estas líneas. Ellos luego después no figuran como tal en el procedimiento. Siguiendo en el orden cronológico, sigue la aprobación de diseño, esa aprobación de diseño que es el inciso 4. Más adelante lo vamos a detallar un poco para ver qué cosas incluye. La recepción técnica pues es básicamente, una vez que el diseño ha sido aprobado y ejecutado, tiene que ser recibida esa obra como ANE, independientemente de si va a pasar a dominio de la ANE o va a seguir siendo una línea totalmente privada, pero la ANE es quien la recibe. Y luego el paso 6, que ya es el traspaso y la capitalización de las obras. Como lo decía, muchas veces acá en nuestro país es común el hecho de que altos consumidores tengan que generar sus propias líneas. Ellos hacen la inversión, el cliente, ¿verdad? Sé que no debería de ser así, probablemente en pocos países se haga así, pero la ANE no tiene, de momento, de hace muchos años, y por lo que se ve, no pareciera que fuera algo que se vaya a resolver en los próximos años. Entonces la inversión la hace el cliente, igualmente le
transfieren o le hacen el traspaso a la ANE para que la ANE se haga cargo de esa línea. Y a eso se refiere el punto 6. En ese punto 6, pues básicamente la ANE conoce el valor, ¿verdad?, que el cliente pagó por esa línea. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en una para un cliente que actualmente tiene 11 mega instalados, pero para desde el 2022 al 2030 van a crecer con 15 megas más, y eso pues ya es insostenible para la ANE, y estamos trabajando en un diseño de una doble terna. Van a ser aproximadamente 5 kilómetros. Todo ese costo va a incurrir el cliente, y luego pues se le va a traspasar a la ANE, y ese valor de toda esa inversión, incluyendo los arreglos que se tengan que hacer en la subestación, pues la ANE, normalmente los acuerdos son pagarlos por energía, ¿verdad? Ellos ya ahí sí son acuerdos internos en los que uno pues no tiene acceso. De las cosas importantes que mencionaba son los requisitos para la solicitud de la aprobación del diseño, y esa pues es una carta, ¿verdad?, dirigida al ENE, firmada tanto por el propietario como por el ingeniero que haya diseñado, las constancias municipales, que siempre son pues un requisito, creo yo, que en todos nuestros países. En el caso de proyectos comunales, y lo traigo acá a colación porque de igual forma muchas veces igualmente hay comunidades que, como lo mencionaba el ingeniero Garrido, ellos mismos hacen generan sus propios fondos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, aunque sean líneas construidas de forma privada, van a ser concesionadas a la ANE, pero se necesitan, pues, el tema de que no haya ningún problema con el tema de las tierras, ¿verdad? La parte de eso, un pago que se hace en línea, se emite un documento, y eso es con eso, dependiendo del monto del proyecto, se paga y se debe adjuntar, ¿verdad?, al diseño. Tiene que ir obviamente una constancia de parte de, en nuestro caso, pues del CIMEC, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras, ¿verdad?, en donde establezca pues que el ingeniero diseñador está habilitado, vamos a decirlo así, para tales funciones. Se tiene que entregar un CD con las coordenadas UTM, con unidades UTM, con coordenadas WGS84, ¿verdad?, y un archivo en GPX en donde se muestra en cada uno de los puntos. Aquí la parte G es lo que mencioné. Aquí se tiene que adjuntar el documento que generó EH, ¿verdad?, que es nada más para seguimiento, y la ANE lo debe de tener, porque al final del proceso pues tiene que hacer referencia a ese número correlativo que haya generado esa página de EH. Los planos, ¿verdad?, normales, tienen que ir firmados y sellados. La cantidad de sellos o el valor en sellos pues depende y está directamente asociado al monto del proyecto. En este caso es bien importante acá donde nosotros, porque cuando son líneas que van sobre vías públicas, pues debe de tener el permiso de cruce si fuera sobre alguna propiedad privada. Eso muy probablemente pues a muchos de los que están conectados de repente en sus países no pasa eso, pero acá a nosotros de hecho nos sucedió construyendo una línea ya como por el 2015, una doble terna en la zona sur,
doble eterna en 266, que era de un parque solar. En el diseño, cuando lo hicimos, así como lo van a escuchar, fue imposible determinar si un cruce que estábamos haciendo era una propiedad privada o era una propiedad pública. Nosotros como Cinetic tuvimos que pedirle al cliente a través de sus apoderados legales hacer esa investigación. El cliente se tardó meses en eso y cuando nosotros ya habíamos cruzado por ahí y habíamos avanzado, vamos a decir, unos 400 metros, que más o menos pues eran unas cuatro o cinco estructuras, lo que recuerdo, fue hace unos 5 años, apareció el dueño. No se pudo poner de acuerdo con el dueño del proyecto y tuvimos que rediseñar la línea y cambiarla sustancialmente. Pasó de medir cerca de 8 kilómetros a un poco más de 12. Entonces esta parte sí es bien importante y acá Catastro, que es la institución gubernamental encargada de eso, pues no tienen mucho control y sobre todo cuando son en las ciudades principales, vamos a decir, llámese pues la capital, Tegucigalpa, acá donde estamos nosotros, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y algunas otras, no es común que pase eso, pero sí es bien común, usual, que suceda en zonas rurales, ¿verdad? Entonces es una parte bien importante. En función de eso, pues uno tiene que investigar y algunas veces se tienen que dar informaciones más allá de lo que aparece aquí, como el nombre completo del propietario. Voy a rezar aquí porque es importante. Se piden, una vez que eso se ingresa al ENE, muchas veces la ENE solicita algunos permisos, por ejemplo, de permisos de cruces de vía, que es lo que vimos, algunos derechos, algunas veces pide algunas estructuras especiales, entonces ahí pues la ENE algunas veces, dependiendo de cuando uno mete el diseño en esta parte G, pues la ENE antes de seguir con la revisión del diseño le pide ciertas informaciones adicionales. La recepción de la obra, que era la parte 5, como lo mencionaba al inicio, tienen algunos requisitos fundamentales, que es pues de nuevo se hace una solicitud por parte del propietario y del ingeniero en este caso que haya construido, porque no necesariamente pues el que diseña es el que construye, ¿verdad? Hace una solicitud de recepción, tiene que mandar certificados de las pérdidas de los transformadores que se hayan puesto. Las copias, bien importante, algunas veces durante la ejecución se tienen que remover estructuras de la ENE, esos tienen que ser entregados en la bodega de ellos. Ellos pues entregan un documento, ¿verdad? Eso dentro de lo más importante. Y obviamente pues el plano como construido, ¿verdad? Que es normalmente algunas veces pues ahí todos sabemos entre lo que se diseña y lo que se construye, algunas veces o casi siempre hay brechas en las que se cambió de dirección, en el caso que hubo algún problema con el tema de que no se pudo poner una retenida y ya el poste pues dejó de ser un poste normal y se instaló un poste autosoportado. Entonces, se manda también un detalle de todos los
listado de materiales que hayan sido utilizados, ¿verdad? Y que estén conforme a los reglamentos y normas que la INE haya o tiene. Tiene un reglamento en donde le dice pues, el nivel de, el tipo de aisladores, ¿verdad? El tipo de conductores según la potencia que va a transmitir, según la distancia. Es un documento puramente técnico ese. Y la parte 6, lo que hablaba, el traspaso y las capitalizaciones de las obras, es porque, tal como se los mencionaba, algunas de las obras, aún siendo totalmente privadas, terminan siendo patrimonio de la ENE, ¿verdad? Y eso pues ya son arreglos internos entre la ENE y el dueño, ¿verdad? O el propietario. Normalmente a los propietarios, a excepción, vamos a decir, de los que son generadores, acá en nuestro país vale la pena mencionar que desde finales del 2013, inicio del 2014, de hecho, para el 2015 a mayo se estaba premiando con 0.3 centavos de dólar adicionales por kilowatt a todos los generadores que en su parte en el sur pues son solares. En el caso de ellos, que yo recuerde, ninguno de los 12 parques solares que hay en la zona sur ha concesionado sus líneas. Ellos se encargan, ¿verdad?, de darle mantenimiento y hacer todo lo que tenga que ver con ellos, con la línea. Sin embargo, hay otros clientes que, pues, como su rubro principal no es generación ni venta de energía, sino que son exclusivamente consumidores, pues prefieren cedérselas a la ENE, tener ese pago de esa inversión como energía y tener la seguridad de que es la ENE o EH en este caso, ¿verdad?, que ellos son los encargados, pues les va a dar el soporte en el caso de que falle algún aislador, que algún poste se quiebre, que haya algún accidente vehicular y eso haya generado problemas. Entonces, todos los problemas asociados, oye, no le llamemos problemas, todo lo que los costos asociados al mantenimiento y a tener esa línea en operación, pues se encarga en este caso la EH, y por eso clientes que no tienen la infraestructura y que no forma parte de su negocio las ceden, ¿verdad? Y aquí en las últimas diapositivas quiero mostrarles algunos temas de pues las normas nuestras en temas de regulaciones de voltaje. Como pueden ver, en líneas primarias, en área urbana o rural es igual, hasta un 5%, en secundarias igual, y en transformadores de distribución hasta un 5%. Cuando se hacen en transformadores de distribución, ya sea para urbanizaciones, la ENE no exige acá hacerlo a través de un software. Por eso es que en nuestro país, vamos a decir, no es tan popular el software de ABS Ingenieros, porque pues al fin y al cabo sabemos que ese es un cálculo nada más, que no es tan complicado de hacer, media vez conozcamos la impedancia. De hecho, la ENE solo exige el cálculo con la impedancia en DC de la línea, y entonces pues fácilmente se puede generar con tablas en Excel. Media vez se cumplan esas regulaciones y se entreguen las tabulaciones, la ENE no tiene mayores problemas.
En la parte de la demanda, pues la demanda la emite la entrega según las edificaciones. No voy a entrar en detalle en esta presentación, ¿verdad? Pero dependiendo de la ubicación geográfica y de algunos otros detalles, la ANE pues puede asignar desde un KVA por lote hasta, como se puede ver ahí, la R1, que son 5.2 KVA por lote. Aquí es bien importante ver que esos valores son modificados, ¿verdad? Por un factor de 1.5, cuando en todos aquellos lugares en donde la temperatura alcance los 40 grados centígrados. En nuestro país es bastante común, o tenemos muchas áreas en las que, muchas zonas en las que nosotros fácilmente alcanzamos los 40 grados centígrados. Toda la zona sur, por ejemplo, y el litoral atlántico, desde más o menos donde estamos nosotros, San Pedro Sula, hasta todo el litoral, los departamentos de Colón, Atlántida, en muchas épocas del año, fácilmente alcanzamos los 40, 41, hasta 42 grados. Entonces, muchas veces, pues, se ven modificados. En esta parte de la demanda, vale aclarar que la ENE también hace algunos ajustes por temas adicionales en terreno, porque estos son, digamos, hay algunas áreas, sobre todo, no solo rurales, incluso acá en nuestra ciudad, mucha gente pues tiene mucho poder adquisitivo y tiene terrenos enormes. Y en función de eso, la ENE permite 1.2 KVA por cada 100 metros cuadrados adicionales de terreno a los mostrados en esta tabla. Tiene un tope y ese tope es de 9 KVA, es decir, 750 metros cuadrados adicionales de terreno. La ENE, aparte de lo asignado en la tabla, le puede asignar hasta esos 9 KVA. Una vez usted se pase de eso, pues ya se considera un servicio exclusivo. Quiere decir que por esa razón es que nosotros tenemos muchas líneas construidas de forma privadas, porque no necesariamente son solo para el rubro industrial, sino que muchas veces son residenciales, porque hay pues muchas residencias que de hecho tienen transformadores por arriba de los 112.5 kVA, incluso hay algunas hasta con 300 o 500 kVA, ¿verdad? Eso en relación a la demanda. Estos son datos que me parecieron importantes mostrarles, ¿verdad? Que es pues el factor de coincidencia en función de los usuarios que sirven, ¿verdad? Para hacer el análisis, que es el que se va a someter a la ANE. El tema de aislamiento, la ANE, le decía, tiene un documento en donde es este documento al que yo estoy o hice referencia para esta exposición, es los procedimientos para el diseño, construcción y recepción de las líneas, pero tiene obviamente un documento que es el de las especificaciones. Ahí usted claramente puede ver los niveles de aislamiento que pide, los tipos de aisladores, ¿verdad? Según la zona, el tipo de estructura, según la zona, porque si la zona es, pues tiene muchas incidencias de descargas atmosféricas, pues entonces
Algunas veces se pide no con neutro, porque acá usamos una estrella aterrizada, entonces muchas veces no es con el neutro por debajo de las ternas, sino que es un hilo de guarda. Otras veces es pues hilo de guarda más neutro, y en algunos lugares también hay unas estructuras que los que somos usuarios del software DLT las tenemos que generar, porque son unas estructuras en las que el neutro va al mismo nivel de las líneas, y eso se hace no por temas técnicos, sino que por temas de robo realmente, ¿verdad? Para no dejar el neutro tan fácil, sino que quede montado en los crucetes, ¿verdad? Es una estructura, la estructura ER, que es la que llamamos acá, solo que de dos lados del poste van las dos líneas, y del otro lado, cuando normalmente solo va una fase, van dos líneas más, la tercera fase más el neutro. En tema de los postes, justo me llamó la atención, ya días no revisaba realmente a detalle la norma, y habla de postes autosoportados para transformadores de 3%. Yo les voy a, no digo que no existan, pero realmente yo en los años que llevo nunca he visto un banco de 3% montado en un transformador. Normalmente pues se hacen en losas, cuando no hay el espacio suficiente para hacer la estructura que está dentro de la normativa de la ENE, que pues creo que ese es un estándar muy común, son los dos postes separados 16 pies, ¿verdad? Dos crucetas de 20 pies al centro medio poste, y sobre eso pues los transformadores, ¿verdad? Eso está en la norma, ¿verdad? Que con un poste autosoportado se puede poner tres transformadores de 100, pero yo insisto, no lo he hecho y no lo he visto en ningún lado. El tema de los conductores, acá nosotros básicamente no nos podemos pasar del 60%, incluyendo la proyección a 10 años, porque muchas veces esas proyecciones de incluso a 10 años, bueno, obviamente incluyen el envejecimiento del cable y lo demás, pero siempre, como ya pasó a ser parte de la ENE, ¿verdad? Pues simplemente continúa en el circuito. De hecho, les voy a comentar que nosotros aquí tenemos circuitos de distribución en zonas urbanas que violan, voy a decir, cualquier buena práctica. Hay un circuito que sale desde la ciudad de Comayagua, en el departamento de Comayagua, que es más o menos en el centro de nuestro país, la zona central, y pega con la frontera de nuestros hermanos salvadoreños. Ese circuito es un circuito muy famoso porque tiene alrededor de como 186 kilómetros en 34.5. Entonces, como pueden imaginarse, pues debe de tener o tiene muchas opciones para falla. Las distancias interpostales en las zonas urbanas sí se respetan, independientemente del tipo de línea que vaya a ser, es decir, si es privada, para una urbanización, para un cliente en particular. Una vez que sale a la zona rural, pues 100 metros es suficiente. Además, cuando uno pues hace los corridos, ¿verdad? En el software, ve que de repente excederse de los 100 metros usando las curvas máximas de viento acá en nuestro país, que andan en 120, en algunas zonas, 120 kilómetros por hora, pues ya tiene que cambiar la estructura, de repente pasarse de cruceta de 96
pulgadas a 120 pulgadas, entonces lo que se puede ahorrar por generar vanos más allá de los 100 metros, luego los termina gastando o se termina complicando a la hora de ejecución, porque tiene pues que cambiar estructuras más rígidas. Luego, igualmente, la ANE tiene una información, ¿verdad? Esto nosotros lo ingresamos igualmente al software cuando hacemos los cálculos, ¿verdad? Pero ya está establecido según la longitud la longitud del poste. Sin embargo, le decía, esto no es totalmente cierto, porque muchas veces pues depende del estudio de suelo, ¿verdad? Y eso pues obviamente no lo contempla la ANE. Y dentro de las, ya para finalizar, cosa que es bien importante y que es bien útil en el software, ¿verdad?, que utilizamos, la ANE solo pide dentro de los procedimientos, ¿verdad?, que pues una vez que se hayan instalado, ¿verdad?, previo al flechado del conductor, se deje en las poleas, ¿verdad?, para que eso, pues, como sabemos, permita nivelar los esfuerzos mecánicos, ¿verdad?, en los vanos. Y después de eso, pues, en teoría, y digo en teoría porque casi nunca o 9 de cada 10 veces la ANE no manda a un supervisor, ¿verdad? Pero por temas constructivos, pues a uno igualmente no le conviene tener ahí esas líneas. Entonces, en términos de no más de 24 horas, se tiene que pues hacerle el tema del flechado, meterle tensión, ¿verdad? Usar el instrumento adecuado. Y pues después de eso ya, esa es, digamos, la parte final de mi parte. Agradecerles su tiempo, pedirles disculpas, les digo, nunca pude al final activar la cámara, pero igual espero haber podido que esta información haya sido al menos del conocimiento general de ustedes. Ha sido un gusto y repito, esto son valores sacados de un documento, del último documento del ANE que se quedó hasta el 2011 y que ahorita, a la fecha de hoy, pues no todo es totalmente cierto. Muchas gracias, muy amables.